Sí, Mario, buen día a toda la audiencia, a toda la gente de los distintos sectores barriales de nuestra ciudad que siempre nos acompañan, nos escuchan. Un saludo para todos ellos. Anoche el radicalismo tuvo una reunión departamental con la presencia de su presidente, que es Ariel Rivero, y se brindó todo el cronograma electoral para las elecciones municipales y provinciales. También se informó que se han proclamado las listas tanto de Dian Funes como de Quilino para las candidaturas a intendente, quien te habla en Dian Funes y Ariel Rivero en Quilino. Y también se le solicitó un afiliado a Cecilia Carrizo que sea candidata a legisladora por el departamento. Esto se. ¿Aceptó o no aceptó? ¿Lo va a pensar? Bueno, ya es casi un hecho. Ella manifestó que va a estar donde el partido lo disponga, que ella está a disposición, que tiene toda la voluntad, todas las ganas para afrontar esta campaña y que se va a sumar tanto en Dian Funes como en Quilino y en los distintos circuitos a trabajar por los candidatos de la Unión Cívica Radical. También estuvieron presentes distintos dirigentes de los circuitos del departamento, tanto de Cañada de Río Pinto, de Copacabana, de todos los circuitos, de la mayoría. Y lo importante es que muchos dirigentes que por ahí se decía que iban a ir o conformar una lista por otros partidos que no son el radicalismo y que son afiliados, tuvieron presente y manifestaron su voluntad de acompañar este proceso del radicalismo. En definitiva, una reunión muy importante y también lo bueno que dirigentes históricos del radicalismo dieron su apoyo a todos los candidatos, ¿no? Bien, ¿cómo se están preparando para el próximo 14 de junio? ¿Qué observás? ¿Qué te plantea la gente en los barrios? No, sí, muy bueno el recibimiento de la gente. Yo creo que la gente ha madurado políticamente. Creo que no espera soluciones mágicas, no espera por ahí una ayuda que puede ser para el momento, sino que plantea problemáticas y soluciones de fondo para la ciudad, para su sector barrial, de problemas estructurales, de problemas de servicio. Y eso es lo que nosotros entendemos que hay una maduración en cuanto a esto de la gente, ¿no? Así que bueno, estamos recorriendo los distintos sectores. Tuvimos una reunión barrial muy importante en Barrio 9 de Julio como inicio de campaña el lunes y hoy comenzamos el recorrido por Barrio de la Feria con los candidatos a concejales. ¿Qué reflexión te merece se habla de que el actual intendente interino Raúl Figueroa va a presentar también su lista, se va a presentar para el próximo 14 de junio? ¿Qué reflexión te merece? No creo, no creo. Yo no creo en proyectos personales, creo en proyectos partidarios, colectivos que incluyan a todos. Creo que todos los afiliados de la lista que había conformado van a acompañar el partido porque el partido está en las puertas abiertas y las ideas que todos tienen van a ser parte del proyecto de la Unión Cívica Radical. Así que no creo que se dé esa situación. Y porque los proyectos personales ya sabemos cómo terminan, ya hubo mucha experiencia de esto, de gente que planteó proyectos personales por arriba de los proyectos colectivos o del partido y después no llegan a buen puerto. Así que no creo que sea esa situación.